Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez es un miembro de este foro democrático Huayna Cuna Perú. Él es también miembro del Partido Aprista Peruano, una de las canteras más jóvenes que tiene. Yo le voy a pedir a Luis Alberto que por favor se acerque un poco a la mesa para poder estar en la cabina de transmisión de Radio Miraflores, porque no sales en la cámara de Radio Miraflores. Ahí está la cámara ya me poncho ya. Listo. Sí, muy bueno, gracias Dante por la invitación siempre. Es cierto, muy buenos días a todos los radio oyentes de Radio Miraflores. Y tú, como lo has dicho, el Huayna Cuna Perú es el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos. Y tal como te había comentado el día de ayer, la razón de mi presencia hoy día es para denunciar los actos del MOVADEF, esto a raíz de la excarcelación de Alfredo Crespo y de toda su cúpula, ¿no? Hace poco, inclusive estamos revisando en redes sociales, ¿no?, que es el expediente 085-2014, en el cual se ordena la excarcelación de Alfredo Crespo, de Carlos Alfonso Gamero, de Walter Guamanchumo, Elmer Lennon Apa, Fernando Olortegui y Cindy Raimondi, ¿no? Y los jueces que han firmado esto son Olga Lidia Inga, Valladolid Zeta, Vázquez Bustamante, y todo esto pues lo han hecho a pesar de toda la protesta de los medios de prensa, la protesta de los juventudes de partidos políticos. Hace poco hemos lanzado un comunicado, el número 020, en el cual estamos diciendo nuestra protesta y nuestra total indignación por este hecho, porque el Sendero Luminoso asesinó pues a jóvenes, a niños, ancianos, a gente de todos los estratos sociales. Entonces para nosotros es algo indignante esto lo que está sucediendo, Dante. Y es más, nosotros hace unos días estuvimos en otra radio amiga, en la cual denunciamos los planes del MOVADEF. Los planes del MOVADEF para estas elecciones municipales son hacer actos de proselitismo, sea volanteo, sea pintados de paredes, en los cuales pues van a a accionar sobre las zonas de Puente Piedra, Comas, Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Chosica, es decir, zonas totalmente alejadas de los conos. Además de esto, sabemos que a través de dos células que tenemos, que estamos trabajando antes, como tú sabes, te he comentado de eso en todos los tiempos que he estado viniendo aquí, en la San Marcos y Cantuta. Esas dos células nos han informado que, es cierto, los senderistas y la gente de MOVADEF tienen planeado también hacer operaciones allá. Obviamente en los exteriores de las universidades, ¿no? Obviamente pues donde van a hacer apología pues al terrorismo, al senderismo, y lo que van a buscar pues es obviamente pues hacer noticia. Y tú ves como acá por ejemplo está la portada de Diego Correo, ya le ha dado la noticia, la prueba contra el MOVADEF. Entonces ya te imaginarás cuál es su intención de ellos, su intención propagandística. Es por eso que nosotros le damos nuestra carta de proceso frente a este hecho. Y hay jóvenes aquí, por ejemplo, como Andrés Romero, que tú ya lo conoces, Carlos Guamán, Cris Castillo, tanto de Perú Posible, Solidaridad, J.D. Quiroz de Acción Popular, Francia Flores de Somos Perú, y en fin, Marco Antonio Maldonado de Perú Más. Son es decir, te estoy hablando del conglomerado de prácticamente las secretarías de juventudes y de los cuadros y líderes de juventudes de partidos políticos, que estamos en el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos Huayna Cuna Perú, y que expresamos pues nuestra indignación por esto, y venimos a medios como tú aquí Dante, Radio Miraflores, por lo tanto te agradecemos la invitación a denunciar esto y advertir a la ciudadanía qué es lo que va a acontecer, qué es lo que está planificando MOVADEF. Bueno.